auspiciado por premios en reconocimiento al talento, a la trayectoria y al trabajo que realizan cantantes, artistas, comunicadores en pro de nuestro país. Es tan bonito poder estar aquí, que nos den la oportunidad de poder homenajear a todas estas personas que han tenido una inmensa trayectoria tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito secular. Así que sin más, vamos a nombrarlos y darles ese prestigio que ellos se merecen. Así. Por 20 años de carrera y trayectoria musical como cantante cristiana dentro y fuera de nuestro país, 10 países recorridos con ese mensaje de amor. Ella es Olga Luna, un fuerte aplauso para ella. Por favor. Olguita, si nos puede acompañar en esta noche. Aquí está, apareció. Felicitaciones, Olguita. Al reconocimiento de sus 20 años de trayectoria, quisiera que se dirija al público y nos hable un poco de lo que siente en este momento y cómo ha sido esta trayectoria de 20 años de llevar un mensaje de amor. Yo estoy muy agradecida pues, de estar en esta noche tan especial y agradecer pues, primeramente a Dios y luego pues, a mi esposo que está aquí presente, a mis hijos, a mi familia y a todos mis amigos pues, que han estado pendientes de esta su servidora, Olga Luna. 20 años de esfuerzo, de alegría total y Dios me ha bendecido de gran manera. Yo tengo que primeramente agradecer a nuestro Dios poderoso por todas las cosas y por esta oportunidad de estar aquí los Anthony Edwards y poder compartir con este hermoso público este reconocimiento. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Muchas gracias. Muy bien, reciba su premio a esta inmensa trayectoria. Tenemos 20 años de carrera y trayectoria en beneficio de las comunidades latina e indígena en el mundo. Presentador de la revista Global Voice en Estados Unidos y Ecuador. Un fuerte aplauso para Juan Bonilla.
Y es increíble y hay que reconocer el trabajo que se realiza tanto dentro como fuera de nuestro país. Tenemos personas muy importantes en esta noche quienes se les está reconociendo su trabajo, trayectoria y esfuerzo en... Si continuamos con el siguiente homenajeado de la noche, yo he tenido la oportunidad de conocer su trabajo. Caracterización de personaje artístico llevando el evangelio de una manera distinta, de una manera muy característica y siempre llevando un mensaje de salvación tanto a niños, jóvenes como adultos. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Jimmy John Vélez, más conocido como el Tío Banqui. Felicitaciones. Muchas gracias. Realmente una eternidad se me hizo al caminar hasta acá. Nunca hacemos algo por recibir algo así del hombre, pero cuando a Dios le place honrarnos aquí en la tierra, ¿qué podemos hacer? Toda la gloria y la honra es para Él. Amén. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos y para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a recibir con fuertes aplausos a este gran diseñador ecuatoriano. Él es Adalberto Macías. Fuertes aplausos, por favor. Estoy muy contenta de estar aquí en esta séptima entrega de los premios Anthony Awards. Así es, nos sentimos gozosos de estar en esta hora donde la buena música se fusiona con todo lo que tiene que ver con el arte, una noche muy especial en un solo escenario. Bueno, y vamos a nominar a los cantantes cristianos femeninos y las nominadas son Ana Lee, Eva María, Mercy Starr, Raquel Cañola, Vanessa Ruano, Priscila Cepeda. Y la ganadora es... Vamos a ponerle un poquito de tensión. A ver, ¿quién cree que es la ganadora? Y la ganadora es Vanessa Ruano. Gracias. Felicidades. Productor musical. Y los nominados son Frankie Records, Jonathan Estrada, Pedro Chinga, Raylot el Teclomático. Y el ganador es Frankie Records. La otra nominación es para el programa de televisión cristiano y los nominados son E-Music, Garage Record, Murillo presenta Brillarás Kid, Queen sabe más. ¿Quién sabe más? Rompiendo el molde. Y el ganador es ¿Quién sabe más? Queremos dar un reconocimiento especial. Así es, vamos a darle un reconocimiento especial a dos grandes personas. La primera es... Por 25 años de carrera y trayectoria en comunicación en el área cristiana, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Zoila Lor. Reconociendo 47 años de carrera periodística. A un señor de Diario Expreso, él es Juan Daniel Ponce.